Muy buenas amigos y sed bienvenidos un día más al Rincón del Misterio. No es para nada un misterio, ni nada nuevo, que Leonardo da Vinci acostumbraba, o al menos eso es lo que diferentes investigaciones nos han dejado claro a lo largo de la historia al revisar sus obras. Eso era un personaje fascinante, amén de que era fascinante. Era un personaje que acostumbraba a esconder mensajes en sus obras para criticar mayormente a la iglesia y su corrupción. Ahora, un equipo de investigadores encabezado por Silvano Vicenti, presidente de la Comisión Nacional para la Mejora del Patrimonio Histórico, ha descubierto un mensaje oculto durante más de 500 años en el famoso cuadro del Da Vinci y la Virgen de las Rocas, que hace alusión a la corrupción de la iglesia en la época. Como hemos dicho, Da Vinci escondió el dibujo de un perro con correa en su famosa obra La Virgen de las Rocas, y esta es una de las pinturas más famosas del pintor italiano. Vicenti nos dice que se ha llegado a esto con un nuevo trabajo a través del uso combinado de las tecnologías más avanzadas y herramientas sencillas. Dice que una lupa especial les ha permitido revisar cuidadosamente cada detalle de la pintura y que luego utilizaron Photoshop avanzado, el software que permite hacer superposiciones, descomposición y recomposición para llegar a tal conclusión. Para dar sentido a la imagen recién descubierta, explica Vicenti, se han tratado ideas expresadas por el propio Leonardo en su pintura, según ha informado el periódico Il Secolo XIX. Silvano Vicenti ha asegurado que ese mensaje recién revelado es el acto de acusación de Da Vinci contra la corrupción del papado de aquella época. Vicenti ha detallado que el can representaba un no a la desobediencia para el genio renacentista, mientras que la correa simboliza el instrumento que evitaba que los animales que se utilizaban para cazar se comiesen a sus presas. Para Leonardo, un perro con correa es el símbolo del hombre que debe obedecer a Dios, los mandamientos divinos y a Jesús y a la vida que encarnó para expresar el amor cristiano. Esto en palabras de este especialista. De ahí la idea de que Leonardo expresó su crítica al papado con el lenguaje iconográfico. Vicenti dice que ese perro con correa representa la acusación de Leonardo contra la corrupción del papado, que le da prioridad al poder temporal sobre lo espiritual. Concluye Vicenti que Leonardo utiliza la pintura para expresar sus pensamientos y la demanda de un cristianismo riguroso que procede del ejemplo de Dios y los mandamientos de Jesús, tal como se expresa en los propios evangelios. Así, amigos, el genio renacentista deseaba criticar al máximo responsable de la Iglesia Católica de aquel entonces, que privilegiaba el poder temporal sobre todo poder espiritual. Amigos, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Leonardo, sin embargo, como todos sabéis, como hemos dicho al principio, era un personaje fascinante que dominaba múltiples disciplinas, pero también era un personaje muy polémico, entre comillas, porque acostumbraba no solo a dejar muchas de sus obras a medio terminar, sino que era muy dado a criticar a la iglesia y a todo tipo de poder mediante mensajes ocultos en sus obras. Amigos, es todo por nuestra parte, esperamos que el vídeo haya sido de vuestro agrado, os pedimos que os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.